pizza time. A little bit spicy. Hola a todos perros, espero que estén muy bien XBB, espera qué pasa con esta voz de mierda. Así mucho mejor, jajajiji, no tomen droga, plox. Y bueno, colapsos, quería agradecerles el gran apoyo que me están dando de nuevo, además pronto seremos 200 suscriptores y en serio estoy muy contento. Por eso en el video de hoy, aparte de subir skins de CSGO, os traigo un mod que es la polla con cebolla XD. Bueno, dicho esto, antes de empezar con el video, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, os invito a suscribiros, activar la campanita y darle un suculento like a este video. Bueno, como ya saben, deberán ir a los links que dejaré en la descripción y descargarse los archivos. En este caso solo voy a mostrar cómo instalar el mod, ya que expliqué cómo hacerlo con las skins en otro video. Una vez tengan el archivo WinRAR, lo descomprimen y le ponen la contraseña, que dejaré en la descripción también. Luego solo abren la carpeta y eligen el idioma en el que quieren el mod, y copian las subcarpetas que se encuentran dentro. Vais al acceso directo del juego, y le dais clic en abrir ubicación del archivo. Una vez que estéis ahí, pegáis y reemplazáis todos los archivos. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo XD. Una vez que hayan entrado al Counter Strike, les tendrá que aparecer en el menú un recuadro de configuración como este. Lo abren dándole a opciones y les aparecerá un menú de configuración con bastantes opciones, y aquí podéis tocar todo lo que queráis hasta que quedéis satisfechos XD. Este en concreto es el menú de la mira, aquí podéis configurar la mira completamente a vuestro gusto, cambiando el tamaño, poniendo todos los colores que queráis, haciéndola estática, multicolor y etcétera etcétera. Aquí podéis configurar un poco lo que viene siendo el mapa del CS, por defecto el mapa del Counter Strike Source viene con fondo verde, y de nuevo aquí podéis tocar cosas a vuestro gusto para que quede según queráis XD. A mi parecer, un mod bastante completo que mejorará tu experiencia en el CS Source XD. Este sería el último apartado de configuraciones, aquí podéis configurar el volumen de la radio, eso que suena cuando tiras una granada o cuando los bots hablan XD. También podéis configurar el color de luz, el display que muestra la salud y el tiempo, etcétera. Para los que tengan una PS no muy buena, podéis poner un limitador para que tras cierto tiempo los cuerpos muertos desaparezcan del piso, lo que os dará más FPS. También, como veis, podéis cambiar el FOV y ponerlo a vuestro gusto, lol. Ahora voy a proceder a mostrar el pack de armas pros. Así que nos vemos en el próximo video XD. Thank you.